mejor que me ha pasado. Ya estamos desesperaditas, con ganas de salir. Antes de nada, para estar un poquito más cómoda, con el permiso del jurado y de todos ustedes, nos quitamos los gorritos. Vale, gracias. Bueno. Antes de nada, dar las gracias siempre, otro añito más, y ojalá sean muchísimos, muchísimos más, a Marcos Machín, Caquito, por todo lo que hace por nosotras, a Corán también, por la paciencia. Felicitar también a todas las murgas que cumplen años, y muchísimas gracias también por el apoyo recibido, ¿vale? Bueno, ya vamos con nuestro primer tema, que yo voy a intentar decirlo como es, ¿vale? Si cambio alguna palabra, me perdonan los nervios. Esperen, no, es que no me acuerdo. Qué vergüenza otra vez. Qué vergüenza otra vez. Menos mal que es cortito el camino. No les vendría mal una clase de geografía, ya que en economía están tan sobrados. Y así no se enteran de los problemas que tenemos día a día, más o menos. Espero que les guste, gracias.
Y el caso Monte Carlo.
afuera luces, por favor. Sí. Ma, que tengo mucha hambre, ma. Ma, que tengo mucha hambre, ma. Ma, que tengo mucha hambre. Dale de comer ya a ese niño que me tiene hasta los cojones con el hambre. Mira, qué manera de hablar así delante del niño. ¿Y qué quiere que le diga? Que me tiene hasta los huevos para que se los coma. Con el hambre que tiene el cabrón. Me voy para el recinto a cantarle a los payos. Bueno, ya vamos con nuestro segundo tema. Este sí me lo sé, este es más cortito. El mosqueo del Felipillo. Espero que les guste. Quieres ver en su parpapeú y lo ve por todos lados. Y no estaba muerto, no, no.
¿Tú no ves que están como los políticos parados que parecen una estatua? Si tú votas a un partido, a un colega o a un amigo, por mucho que tú le votes, no sirve de nada. Si tú pagas los impuestos para que arreglen el pueblo, por mucho que tú lo pagues, no sirve de nada. Rompieron para la avenida, tardaron un millón de días y ahora que han terminado, ay, no sirve para nada. ¡Está mi arma! ¡Por el guardia! ¡Vaya guasa con el guardia que pusieron en la entrada cuando ibas tú en el coche! ¡No te puede pasar, no te puede pasar, no te puede pasar! ¡Pues sí que cambian estos cabrones! ¡Que los cambiaron, cambiaron hasta los peces de rey! ¡Sí! ¡Por los caballos de Castillo Pajote! ¡Menuda Navidad! Que no se vio fue al Montelongo, ¿no? Sí, ¿cómo lo vamos a ver si no se comió los turrones? El sillón de duro, lo que le dura un borracho en la mano, una copa de ron, la cartilla perdió, por culpa de unos cuantos cabrones, loco por el sillón, se tuvo que ir, sin nada poder preparar para su despedida, se quedó con puesta y sin novia, la miel en los labios, lo jodió un tarcano, y abandonó, para que entrara la nueva alcaldesa, que es muy conocida por la marioneta, que mueve los hilos, puta de pino. Vergüenza tan grande para los vecinos, volviéndose loco con estos payasos y la puta venía. ¡Qué pena tan grande! Escuchad, cabrones, que sí te ha donado. ¿Y el manteca? ¡Ey, manteca! ¡Que no ha escuchado! ¡Vente para acá, chiquillo! ¡Que falta el consejo! Con su permiso, señora alcaldesa, un consejo le voy a dar, si el espino lo quiere aceptar. En la avenida, ni coche, ni moto, ni nada. Lo mejor es tren de la ginata. ¿Y el guardia? ¡Lo mandamos a pescar! Bueno, ya sabes, la avenida, el tren de la Inata. ¿Y qué es lo que viene ahora? Muy bien, saben que hay algo nuevo, ¿vale? Hacemos lo nuevo, que yo espero que ya se sepan un poquito. Y después sí hacemos el tren, ¿vale? Vayan calentando. ¡Gracias! No hace falta que te diga, llegó mi despedida, vamos.
que yo creo que no me va a hacer falta la murga, ¿verdad? Voy a hacer una prueba. Ya, Karen. Como que no me va a hacer falta. Chica, que nada, no me hacen falta. Nada, con ellos. Ustedes, ¿eh? La primera salió, a ver si lo hacen hasta el final. Vamos, que sale. Ya, Karen. Qué fenomenal. Tira del cordel. Y se para el tren. Pedazo de burla. Ustedes sí que son una pedazo de burla. Viene el revisor. Y se pagará. Y nos mandará. A bajar del tren. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ahora, antes de terminar, no pude hacerlo antes porque si no, no puedo hacer la actuación. Quiero dedicarle la actuación a mi madre que no pudo subir.